tiene del con las palabras del rey. ¿Hay otra? Para aprender ortografía, Carmen. Para trabajar en mejores condiciones, Carlos de la Cruz Cisterna. Para concientizarnos, yo, mi mujer, mis hijos y mis compañeros, Genaro Godoy. Para terminar con la explotación, Rosa de Montesinos. Para saber defendernos, Manuela de Dumas. Para que nadie nos engañe más, Divina Godoy. Para que no nos jodan más, Ana Anabalón. Y alcanzar una mayor calidad de vida, logrando la armonización del cuerpo y la mente a través de la meditación. Me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo. Tengo mi familia que es preciosa. Mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida. Porque en los ojos de mi Dios, yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Father, we are proud to present to you, Tony. Tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho, mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos.
de usted decir sí. You are my God. And the rock on... ¿Alguno de ustedes ya sabe escribir su nombre? Sí, yo sé. Y quizás hasta su apellido. Sí, yo sé. ¿Sí? ¿Quién se atrevería a ponerlo aquí en el pizarrón? Yo. ¿Usted se atrevería? Los valientes, vamos. ¿Y yo qué puedo contar? Que desde que vine acá, estoy muy adelantada, que la maestra es muy buena, que los enseña muchas cosas, a escribir, a leer, las faltas que tenemos. ¿Y qué más puedo decir? Que yo sí puedo. Tiene sus diferencias. Los adultos con los niños en la escuela. El niño va, todavía no está como claro a qué voy a hacer a la escuela. ¿Cierto? Y el adulto, yo voy a aprender. Yo decidí entrar porque por lo uno me ha gustado mucho estudiar, no tuve oportunidades cuando estaba niña. Yo sé que esto es sin ánimo de lucro para mí, ¿cierto? Pero tengo muchos nietos que los he podido sacar adelante con lo poco que sé. Y quiero saber un poquito más para de pronto sacarlo más adelante los otros. Ellos a mí también me exigen. Consciente e inconscientemente me están exigiendo... Profesora, queremos esto, queremos aquello. No me lo dice, pero uno lo siente. En la forma como ellos me responden a las actividades que yo les coloco. Y es que tenemos una profesora tan buena, que nos enseña y hasta que no aprendemos, no se quita de nosotros. Uno nos enseña a dividir, a multiplicar, a sumar, a leer, a escribir, y nos dan talleres, muchas cosas. Nosotros estamos muy contentos con la profesora. Me gusta mucho porque me gusta por lo primero aprender y por lo que el segundo estar en la comunidad, uno se relaja muy bueno. Que ellos no se dejan aplastar de lo que dicen los demás. ¿Y usted para qué va a aprender a su edad? Qué pereza, ya usted no es más de ahí, ya uno aprendió lo que aprendió. Les ayudo a sumar, sí, a restar, pero a dividir es como imposible. Entonces por eso de entre yo dije, yo voy a entrar a estudiar para ayudarle a mis nietos. Si yo no me sintiera capacitada para explicarles a ustedes, estaría en el lugar equivocado. Me siento feliz realizando este trabajo. Como yo mi mamá no la tengo aquí, yo me siento como que en cada una de ellas veo mi mamá. Muy bien, Sergio, ¿con qué palabra es? Bueno, la palabra es 9. Bueno, ¿qué vas a decir? Yo juego al fútbol con la camiseta número 9. Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos, soy tesorero de la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí. Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy ama de casa. Yo hace 2 años que estoy estudiando para enseñar a mis hijos a leer y a escribir. Cuando era chico nos pasamos viajando en un sulky que íbamos. No pudimos estudiar. Dejé de ir a la escuela por mi papá y mi mamá. No querían que yo vaya más a estudiar. A mí me eligieron de tesorero. ¿Y por qué no? Porque nosotros decimos que va a ser tesorero. Y le digo, yo no sé leer. ¿Quieres aprender a estudiar? ¿Quieres aprender a leer? Nosotros te vamos a enseñar, hacer las cuentas, te vamos a ayudar. Cuando yo me ponía a escribir, no escribía muy bien, que digamos. Escribía con mucho miedo. Después cuando lo conocí al profe Sergio, me fui, me inscribí, me encanta. Perro. No. empezamos de nuevo. Una vuelta cuando terminamos, se dijo ahí, ¿qué te gustaría hacer? Y dice uno, Nico dice, a mí me gustaría aprender contaduría. Y yo dije nomás por decir, ¿viste? Porque... A mí me gustaría aprender computación y ahora hace 3-4 meses que estoy con la computación y me enganché nomás y me gusta, ¿viste? Porque es una cosa nueva también que uno aprende. Pero es como que acá desde el centro se conocen desde otro lugar, ¿no? Comparten sus tareas, a veces se reúnen para hacer la tarea o por ahí si alguna no entendió o no vino a clase va a la casa de la vecina y le pide la tarea o le pide que le explique algo. Realmente
es como que a pesar de ser adultos, viven situaciones de escuela que no han vivido cuando niños, y a pesar de que son grandes, las vuelven a vivir con la misma intensidad. Pero claro, la problemática de estar en barrios marginados es que uno comparte con ellas también muchas angustias y muchas inseguridades. Bueno, a mí me liberó el venir a la escuela en muchas cosas. Por ejemplo, tenía un esposo muy... me tenía muy atada a mi casa, y que empecé a venir a la escuela, eso es como que me liberó, porque yo pude decidir por mí misma, las cosas estaban bien y las cosas estaban mal. Y además lo pude ayudar a mis hijos en las cosas de la escuela, que gracias a Dios van re bien también. Estoy a punto de recuperar mi libertad, a meses de recuperar mi libertad, y salgo otra persona. Y la escuela sí fue la base, digamos, de poder cambiar mis pensamientos. Marcelo Aguirre es uno de los 330 internos de la Unidad 18 de Gorina, en la provincia de Buenos Aires, que asiste al Centro Educativo del Penal. Y no es el único que expresa su experiencia positiva en torno al aprendizaje en la cárcel. Soy un pibe que siempre supe que me merecía algo mejor y de que estaba a mi alcance. Quizás por ahí las cosas que fui agarrando en el camino no fueron las mejores, pero sí, creo que por ahí hoy, como me encuentro, voy a poder mejorar. Siempre me merecía algo mejor. De una población carcelaria que en todo el país supera los 50.000, más del 10% de los presos en Argentina no sabe leer y un 34% tiene apenas el primario incompleto o ningún nivel de instrucción. La educación de las personas privadas de libertad es un derecho garantizado por ley nacional, con lo cual todas las unidades penitenciarias ofrecen un centro educativo general básico. Los alumnos en el espacio educativo respetan altamente al docente y al espacio escolar. Digamos, hay como una valoración que hace que muchos docentes se sientan mucho más seguros trabajando en una escuela de cárceles que en nuestras escuelas cotidianas de la calle. El propósito fundamental de la iniciativa responde a la necesidad de ofrecer a los presos mejores condiciones de reinserción social y laboral cuando recuperen la libertad. Expertos en el sistema señalan que existe una relación causal entre las acciones delictivas y la falta de educación, como así también que la escuela en las cárceles baja el índice de reincidencia del delito. Un cambio de percepción sobre las cárceles ubica a la educación en el centro de esa transformación para ofrecer espacios educativos y humanos que modifiquen las actitudes de los internos. La autogestión, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu disse a crítica ao que eu chamei de educação bancária. Isto me disse novamente que há que saber partir do nível onde o educando está, ou os educandos estão. Este é um nível cultural, ideológico, político. E por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e desrespeitar-te. Eu tenho que respeitar teus sonhos,
de respeitar tus medos, pero yo debo también tocar en tus medos, como el psicoterapeuta hace a veces, el psicanalismo. Tú, si tú vives, si tú trabajas con un grupo metido en el silencio, hay que encontrar un camino para que rompa el silencio. Ahora, a veces nosotros no encontramos realmente, no hay recetas para esto, encontramos el camino y certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escuchar, não posso negar-lhe minha voz. Mas em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é reacer isto. En ese sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo, ele redibuja o mundo, repinta o mundo, recanta o mundo, redança o mundo. Que às vezes se afirmou, ou se afirma, que Paulo Freire redujo educador e educando a um mesmo nível. Não. Se educador e educando fueram da mesma pessoa, não haveria por que hablar de um e de outro. Porque um não sabia o outro. Serán
sueños más lindos entre amor, entre los hijos. Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte, acumulé más palabras, noche oscura. Que estoy estudiando. Lo principal que quiero hacer es agradecer a los maestros que se portaron como compañeros. Fui una vez a primer grado, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando. Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas. Y mi idea es seguir estudiando de contabilidad. Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no sabía nada de leer, no, porque nunca fui a la escuela. Y tenía novia y me mandaba cartas y no sabía qué hacer con la carta porque no sabía leer. Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos, soy ama de casa. Siempre tuve la necesidad de aprender,